la Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay y Tigo Business Pymes presentaron el 6º Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, Jóvenes Iberoamericanos Unidos por el Emprendimiento. En el mismo acto se firmó un convenio. A través de este tipo de convenios, lo que nosotros buscamos es generar sinergia entre todos los gremios que aglutinan a las pymes, ¿verdad? Ofreciéndole beneficios especiales para todos sus socios, ¿verdad? En este caso, la Asociación de Jóvenes Empresarios tiene tarifas preferenciales con el acceso a toda la gama de soluciones que tenemos desarrolladas exclusivamente para el segmento de pequeñas y medianas empresas. Invitamos a todas aquellas personas, a todos aquellos emprendedores que nos están viendo, ¿verdad? Que nos contacten a nuestro asterisco 220, que es un call center exclusivo para la atención de pequeñas y medianas empresas, o que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico pymes@tigo.com.py, que con gusto le estaremos asesorando en las herramientas que mejor se adapten a su negocio. A través de esta alianza vamos a poder ofrecer un montón de beneficios y servicios tecnológicos que ofrece Tigo Business a todos los socios de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y asimismo hemos realizado el lanzamiento de nuestro 6º Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, que se va a llevar a cabo el 23 de mayo en el Talleyrán Costanera, donde vamos a estar recibiendo a 1.000 jóvenes de todo el país y alrededor de 100 jóvenes empresarios de Iberoamérica. También vamos a contar entre los conferencistas con el gerente general de Tigo, el señor José Perdomo, quien va a compartir con todos los presentes toda su experiencia también como un emprendedor empresarial. Y adicionalmente vamos a contar con la presencia de empresarios de toda Iberoamérica, como gente de Argentina, de México, de Brasil. Y va a ser una gran oportunidad para todos los emprendedores que quieran desarrollar nuevas oportunidades de negocio y de exportar o importar nuevos productos o servicios también a nuestro país.